Chicos, espero les haya gustado esta pequeña recopilación de videos puesta de forma cinemática. Tenía varios videos, varios planos de varios viajes que he hecho y quise ponerlo todo en un solo video para poder así mostrarles lo que yo he podido descubrir con este plugin, Dehancer. Siento que tengo mayor flexibilidad al momento de jugar con las altas luces, con las luces de fondo, cosa que con la herramienta Lumetri nativa de Premiere no le he podido encontrar tanto como en este plugin de acá. Tiene extensión para Premiere, para Final Cut y para DaVinci Resolve. En este caso, como yo uso Premiere, lo descargué para Adobe Premiere. Aparece como una opción en los efectos y lo jalas a una capa de ajustes. Quiero mostrarles un poco con unos pequeños ejemplos de cómo puedo jugar con esto. Y bueno, una de las cosas que más me ha gustado de este plugin. Como pueden ver, gente, aquí entré a la página de Dehancer y tiene plugin para DaVinci, para Final Cut y para Adobe Premiere en plugin. Como yo tengo Adobe Premiere, uso esta de acá. ¿Sí? Y acá pueden ver todas las cualidades que nos ofrece. Dehancer Fine Grind, o sea, agregar grano. Dehancer Bloom, para intensificar las luces. Eso es algo que a mí me ha gustado mucho. Alation, ahorita les voy a explicar qué es esto. Y algunas cuantas más que no he profundizado tanto, me gustaría que ustedes profundicen más. Pero me voy a centrar más en estos. Alation y Bloom, que es algo como para intensificar las luces. ¿Sí? Creo que con un ejemplo se puede ver mejor. Acá tengo una toma que grabé en Huaraz. Entonces, como pueden ver, acá tengo bastantes altas luces. Yo cuando lo he querido editar con Lumetri, no sé cómo bajar esas altas luces, o no puedo. Entonces, para poder activar el plugin, tengo que buscarlo en la pestaña de efectos de Dehancer Pro. Lo arrastro y lo instalo. Esto es un poco confuso al comienzo, porque como pueden ver, no tiene nada armonioso, digamos, que todos son ajustes acá y uno tiene que ir moviendo. Hay muchos, yo no lo he experimentado todo. Quiero centrarme en lo que he podido aprender hasta ahorita y compartirlo con ustedes. Esto de acá funciona similar a cuando usas los LUTs. Mira, acá tenemos diferentes LUTs que vienen ya preestablecidos. Y uno que a mí me ha gustado mucho, o sea, yo puedo ir jugando por acá y ver cuál me va convenciendo, cuál es el que mejor puede ser que use. En este caso, yo quiero usar un CineSteel 800T. Me gusta la tonalidad de color que le pone. Y lo que quiero usar con este de acá es recuperar todas estas altas luces que se ha perdido. ¿Sí? Porque en ese día que grabé esto había mucha sombra y mucha luz. Entonces, como que la cámara no puede centrarse en ambos. Acá hay una parte que me gusta del Fine Dehancer, que es Fill Compression. Yo lo activo y como pueden ver, algo pasó en las altas luces. Se reduce. Pero, gente, voy a quitarme esto que me está dando mucho calor. Entonces, juego un poco con esto de acá. Y como pueden ver, este plugin tiene una cualidad increíble para bajar las altas luces. Cuando yo lo desactivo, tengo mucha luz aquí en estas partes de acá. Y cuando lo activo, gracias a este plugin, es como que hemos recuperado esas partes, ¿no? Ahora, este es un plano que a mí me ha gustado mucho. Vean. El plano natural es así.
las nubes, el paisaje está muy bonito, pero yo quiero recuperar, quiero intensificar estas nubes, quiero poner un poquito más de color a esto de acá. Nuevamente hacemos ese mismo juego, ponemos una capa de ajustes, buscamos el plugin de Enhancer Pro y lo arrastramos a la capa de ajustes. En este caso tiene mucho grano, a mí no me gusta el grano, y lo quitamos. Fill Grain, lo desactivamos. ¿Ven? Algo cambia. En fin, que serían como los LUTs. Buscamos. Y yo quiero usar este de acá. Cine Steel 800T. Entonces lo que a mí me interesa en este momento es poder recuperar estas altas luces de acá. Sí, me voy a este ajuste de acá. Fill Compression, Nublet. Y una vez que pongo eso, como pueden ver, ya las nubes han cambiado un poco. Significa que puedo recuperar las luces de acá. Entonces lo ajustamos. Juego un poco. Yo estoy jugando, chicos, ¿sabes? Cosa de que ustedes también experimenten. Me gusta en este punto. Como pueden ver, ya, si lo desactivo, el cielo está muy blanco. Y si lo activo, siento que he recuperado bastante de estas tomas de acá. Ya no está tan sobreexpuesto. Acá hay algo que también les quiero mostrar acerca de este plugin, que es poder jugar con estas luces de acá, que puede venir muy bien para cuando grabamos noches o lugares con focos nocturnos. Jalo de Enhancer Pro y ya vieron que automáticamente me crea ya un color preestablecido, que en este caso es el grano. No me gusta el grano, lo desactivamos, y lo que quiero poner en este momento es este de acá. Bien. Bloom. ¿Qué es Bloom y qué es Atlassian? Pues bien, el Bloom se puede ver. Yo le doy clic y todas las luces de acá de los focos me los intensifica. Si le pongo un Super 8, tengo este bonito efecto aplicado en las luces, que de verdad se ve muy cinemático. Activado y desactivado. Entonces, ahora lo complemento con Atlassian, que lo que hace Atlassian es poner un halo de luz alrededor de esto de acá. Lo activo y Super 8. Como pueden ver acá, me lo ha puesto un poquito rojo. Lo voy a desactivar para que se pueda ver. Son pequeños detalles, pero esos detalles en el momento de poder usar la toma, yo sé que se van a poder apreciar bastante bien. Quiero hacer unas cuantas tomas, bueno, digamos cinemáticas, aunque no sé si el clima me favorezca, porque como estoy viendo está todo nublado, pero como ya estamos en camino, de todas maneras algo tengo que sacar. Llegamos. Acabamos de llegar a la playa y mi idea para venir acá es hacer unas cuantas tomas, ya aprovechando que no hay gente, y creo que pueden salir algunas cuantas buenas cinemáticas o buenos planos. Así que editándolo con el plugin que les estoy comentando de Enhancer, creo que pueden quedar algo bueno, algo bonito. Ya como les dije, yo no soy una persona, vamos a caminar un poco, profesional o algo, simplemente lo hago por afición y por diversión, pero de todas formas quiero que salga bien. Entonces este lugar creo que se preste, por eso hemos tenido que venir hasta acá. Lo chévere de todo esto, como podemos ver, son los grandes edificios y varios de ellos están vacíos.
Espero hayan podido comprender un poco acerca de este plugin, gente. A mí me gusta mucho para usarlo, ya se los expliqué, para bajar las altas luces cuando hay demasiado sol y para resaltar las nubes. Bueno, para mí, a mí me gusta, es de mi agrado, entonces me gusta hacerlo. Y con esta herramienta, con este plugin que les he enseñado, Dehancer, siento que es una manera muy fácil de poder lograrlo en Premiere. Así que, gente, creo que intentaré hacer más videos de este estilo, tipo tutoriales de fotografía o de video, ya sea alguno de esos temas, que también es algo que me gusta aparte de viajar. Entonces, nos vemos. Me despido desde acá de la rica Lima Gris.